Hello, good evening. Good evening. How are you? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bien, qué bueno. Con frío, ya somos dos. Look, even though I'm using long sleeves, estoy utilizando también manga larga. It's cold here. Yeah. Está al lado por donde usted vive. Oh, look, Marie. Marie, even though she's using a hat. Está usando un gorro. Wow. Swell. Yeah, it's cold. It's cold as well. I do have a hoodie too. También tengo una capucha, right? But this is, will be too much. Ya sería mucho con una hoodie. But it's cold and I don't know why. I'm using socks, pants. It's cold. It's cold. So how was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Tired? ¿Estuvieron cansados? ¿Estuvo cansado del día? That's right. Yeah. En San Salvador estuvo algo con viento, right? It was windy, right? It was windy and cold. It's been windy. Let's see. So today, we get into the agreement that you're going to share your daily routine. I don't know if you would like to do it. So para hoy teníamos el acuerdo que iban a compartir su rutina diaria. No sé si les gustaría hacerlo. No. 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 No problem. Está bien, no hay problema. Who would like to share? Someone that who would like to share. ¿Alguien que le gustaría compartir? ¿Alguien? I've done at least 3 or 4 sentences. He hecho 3 o 4 oraciones. Or did you make it up right now, right? O les puede hacer ahorita también, right? Think about it. Pensar acerca de ellas. Someone that would like to share? Teacher. I am. You, okay. Go ahead. My day, cook, to wash, take care of kids, okay. And sleep. And sleep, okay. Thank you, thank you. So your day, it is to watch and take care of the kids and sleep. Thank you very much. Good job. Someone else? Alguien más? Alguien más? ¿Alguien más que le gustaría compartir? Someone else? No one else? Okay, let's see. I'm going to share my screen with you. Entonces voy a compartir mi pantalla. So let me know if you're able to see it. Ahí les voy a agradecer si me dejan saber si lo pueden ver. And we are going to read the text that we have here. El texto que les envié el día de ayer lo vamos a leer. Please let me know if you're able to see my screen in this moment. En este momento. Are you able to see it? ¿La pueden ver? Yes. Yes. Yes, teacher. Is it clear? ¿Está claro? ¿Se ve claro? But it's kind of blurry. ¿Está un poco borroso? ¿O lo logran ver? No, clarín. Clear? Clear? Is it clear? Yes? ¿Está claro? No. 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 No, it's not clear. Okay. Is it better now? ¿Está mejor así? Yes? Yes. Yes. All right. So here we have Sophie's daily routine, right? This is la rutina diaria de Sophie, right? So let's see. Who would like to start to read? The person who starts to read will ended up or will stop at the moment that you see a point, right? ¿Quién quiere comenzar a leer? La persona que comienza a leer se detiene en el momento que ve un punto. ¿Quién le gustaría leer? I am teacher. All right. Sophie is 11 years old. Mm-hmm. In
She lives in Brighton, England. 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 Okay. Thank you. Okay. Continue, Maria. She usually get up at 7:45. She has a shower, gets dressed, and then she brushes her teeth. All right. Her teeth. That's a point. Who else would like to read? ¿A quién más le gustaría leer? A mi teacher, pero me perdí donde van. All right, not a problem. Here, you're going to start here, after. Aquí va a comenzar en la palabra after. Okay. After that, she goes downstairs and has breakfast. Right. Who would like to continue? ¿Quién le gustaría continuar? Here, for breakfast. ¿Quién le gustaría continuar? ¿Nadie? Digo yo, teacher. Right? For breakfast, she usually has milk, toast, and orange juice. Okay. Continue, please. Continue. Then she brushes her teeth again because she likes them white and healthy. In health. Thank you very much. Stop there. Who would like to continue? ¿A quién le gustaría continuar? Yo, teacher, otra vez. All right. Then she grabs her school bag and goes to the bus stop to catch the school bus. All right. Continue. Classes start at 8:30 and finish at 4:30. She usually has lunch at the school, counting with her schoolmate at about 12:00. Okay. Her best friend is Amy, and Sophie always sits next to her at lunch. Thank you very much. Who would like to continue? ¿Quién le gustaría continuar? After school, she returns home and does her homework. Right. Continue. She is a very hard-working pupil. She never miss a school day. Right. After homework, she usually listen to music and watch television and beats. All right. Thank you. Who would like to continue? ¿A quién le gustaría continuar? I am teacher. All right. Go ahead. At 7:30, it is a time for dinner. Then she usually read a book or chat with her parents for a while. For a while, all right, thank you. Who would like to do at the last part? ¿A quién le gustaría hacer la última parte? Me. Oh, teacher. All right, go ahead. Finally, she goes to bed at about 10 o'clock, but before that she brushes her teeth. Sophie is a happy little girl, right? Thank you very much for reading. I do really appreciate it. Gracias por leer, realmente lo aprecio. Before that we got to pronunciation, let's see new vocabulary or words that you might don't know. Antes de irnos con la pronunciación, veamos el vocabulario y palabras que tal vez ustedes no conozcan, and you would like to know the meaning, y que les gustaría saber el significado. Let's see. Teacher, a short matrix at about 20 o'clock. Solo sería es in which paragraph? First one, this the second one, or in the last one? ¿En cuál párrafo sería? ¿Sería en el primero, en el segundo, o en el tercero? Two. The number two, okay. Then she grabs esa palabra, her bag, and goes to the school to catch the bus.
She usually, in which part? In this first sentence, the second one, the third one? El último, teacher, que dijo, es short matters at a path, ahí donde estaba el mouse. Schoolmates, creo que es. Oh, a schoolmate, this one. She usually yes. has lunch at the school canteen with her schoolmates. Okay, canteen, in this case, canteen, en este caso, también puede ser tomado como cantina si usted va a hablar de un lugar donde se reúnen los adultos, pero también tiene el significado de ser comedor, que en este caso sería el área común de la comida, donde están los niños. Schoolmates, en este caso, es como classmates, pero los schoolmates abarca toda la escuela. Probablemente no solo son los de su clase. Es como, por ejemplo, si, si ustedes fueran, digamos, a la academia presencialmente y tienen un amigo en el grupo, ustedes son el A y el otro grupo es el B, entonces ellos serían sus schoolmates, ¿verdad? No están en la misma clase. Los que son classmates son los que están dentro de su misma aula, ¿verdad? Ellos son los classmates. No sé si se aclara ahí la pregunta, ¿sí? Yes, teacher. All right. So let's see, who else? ¿Quién más? Good evening, teacher. Good evening, welcome. Tell me. what is the graph? Graphs. Graphs is, for example, this is the case for the computer. Este es lo que sería la huesita para la computadora. Entonces, graph es esto. I grab the computer. No, grab es esto. Ah, agarrar. Okay, okay. Agarrar, tomar. Agarrar. Agarrar, yes, grab. Mm-hmm. Grab. Mm-hmm. También puede decir take. Puede decir take, que es tomar. Pero en este caso agarrar es como que más, un poquito más apresurado, solo lo grabs y pues sale corriendo. Grab. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Pupil, very hard working pupil and she never, pupil. Pupil. The pupil is the student, right? It's not yet a master. Todavía no es un alumno master. No es un alumno avanzado, sino que los pupilos. Es un pupilo, ¿verdad? Es un alumno todavía. Está aprendiendo. Está en el proceso de aprendizaje. El pupil. Hardworking. En este caso, hardworking es el adjetivo para alguien que trabaja mucho. Trabajador, ¿verdad? O si no, en su traducción, tal cual sería alguien que trabaja duro, ¿verdad? O que se esfuerza mucho. Ok. Yes. Thank you, teacher. You're welcome. Something else? ¿Alguna otra? Sounds tired. Which one? In which part? I'm sorry. First, okay. Brinton, which one we should, downstairs, this one. Yes. Yes, all right, downstairs is when we have a house which has a first floor and that has a second floor. How can I explain it to you? Imagine that this is my house. Imagínense que esta es mi casa, right? And this is the first floor and this box is the second floor. Y esta cajita es el segundo piso. Es una caja de es una casa de dos pisos. So I have stairs. En este caso las stairs, las stairs son las escaleras. Entonces cuando nosotros decimos downstairs, nos vamos hacia la planta baja de la casa para ir a tomar el breakfast. Entonces downstairs es como planta baja, ¿verdad? En una casa que tiene dos pisos, o en este caso dos plantas, como nosotros le llamamos. Downstairs sería la planta baja. Thank you, teacher. You're welcome. Another one, otra que ustedes tengan. ¿Alguna otra?
Para confirmar, esta lectura es por los daily routines. Yes, this is daily routines. Okay. Yes, just for you to know the daily routines, right? This is the last daily routines. Then we are going to start working once again in simple present and present continuous. Después nos vamos a ir con el presente simple y el presente continuo. ¿Verdad? This is just about the daily routines. Yes? Reading comprehension. Yes. Sería lectura comprensiva, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo un poco acá. Yes. Another one, any other question that you might have? No? No? All right. No. All right. If there is not any question, let's see now pronunciation. Si no hay más preguntas, veamos ahora la pronunciación. Here, this word, esta palabra, right, which is usually, así es como se pronuncia, usually. In the case for the third person singular, remember, during the time you are going to be learning that there are three different pronunciations. Para lo que es las terceras personas, con el tiempo se van a dar cuenta que hay tres pronunciaciones diferentes de la S. Una es S, una es Z y la otra es I, Z. ¿Verdad? Eso depende de la terminación del verbo y se le aplica un par de reglas, pero lo van a ir aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? No es tan imperativo a este momento, pero ahora lo que necesitamos es que siempre pronuncien las S's. En este caso, cuando estamos hablando de alguien, she lives, ¿verdad? She lives. Entonces necesitamos esa S, S. Ese sonido de S at the end of every verb in the third person. Necesitamos el sonido de la S al final de cada verbo en la tercera persona, ¿verdad? Y en este caso también con la palabra live, es live, ¿verdad? Solo el verbo es live. Y ya conjugado sería lives. Y tengamos un poco de cuidado con esto, ¿verdad? Esto es una colonia inglesa, ¿verdad? Brighton, England, es allá del otro lado de lo que sería ya para el Atlántico, ¿verdad? Luego tenemos a las horas, quarter. Es lo mismo cuando nosotros decimos cora, ¿verdad? La cora de los 25 centavos de dólar es quarter. Y en este caso la Q siempre le va a sonar como una C, ¿verdad? Como una C, quarter, ¿verdad? En el caso de los dientes vamos a tener teeth. Es una I un poco larguita porque tenemos dos E juntas y la TH le va a ser F, teeth, ¿verdad? Teeth. Veamos otra que podríamos estaba escuchando acá. Esta es downstairs. Son dos palabras ahí, ¿verdad? Tenemos la palabra que es down, que sería abajo, y stairs, que es escaleras. Entonces, usted si le cuesta un poco decir downstairs, toda junta, puede decir primero downstairs. ¿Verdad? En este caso, veamos otra que les podría escuchar acá. Usually ya lo tocamos. En este caso, esta palabra es toes. Como que usted vaya a decir tostada, como las que comemos, ¿verdad? De plátano, pero solo va a decir toes. Toes, ¿verdad? Esa palabra un poquito marcada, la T-O, del toast. Downstairs ya lo tocamos. Orange juice. De nueva cuenta, este verbo, el verbo es brush. Y para la tercera persona es brushes. Ahora bien, con lo que es la C y la
la CH y la SH, en ese caso son dos sonidos diferentes. Les voy a poner acá un documento de Word. Les voy a escribir dos verbos. ¿Pueden ver el documento de Word? ¿Sí? Yes. Yes, all right. Thank you. These are two verbs que son un poquito, pues son de los más comunes que nosotros conocemos. Y los vamos a ver solo por la cuestión de la pronunciación. En el caso de la CSH, el sonido es como que usted esté callando a alguien. Shh, 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 ¿verdad? Wash, wash, wash. Ese sonido es como que usted esté callando a alguien, el sonido del shh. En cambio, este es ch, ch, como que usted está llamando a alguien, ¿verdad? Ch, 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 ese sonido que hacemos. Entonces, este es watch, watch, watch. Son dos sonidos diferentes. Recuerde que este es como si usted está poniéndole silencio a alguien y este es como el sonido cuando nosotros le decimos a alguien que venga, ¿verdad? En El Salvador tenemos eso, nosotros, ch, ch, venga, y la persona voltea a ver, ¿verdad? Ya sabemos que a alguien le están llamando. Eso es solamente para que ustedes lo conozcan, el sonido de sh, sh, ¿verdad? Son dos diferentes. Sh, 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 sh. Son dos diferentes, ¿verdad? SH de callarse sh, y CH de sh, sh, ¿verdad? Eso es solamente para que ustedes lo conozcan. Vamos a regresar a la presentation. Let's see. Another one that I was able to hear, no. Grabs, la palabra es un poquito casi como se escribe, no tiene mucha diferencia, es grabs, ¿verdad? Grabs. El verbo ir o el verbo go, cuando nosotros estamos hablando en la tercera persona, se va a escuchar como que usted está diciendo fantasma. Ghost, ghost, fantasma es ghost, pero en este caso es ghost, ghost. Goes, sin la T al final, ¿verdad? Sin la T al final. Nueva quinta, acá tenemos el verbo, en este caso, atrapar o llegar, que sería catch, catch, ¿verdad? Con la CH. Veamos otro. Cantina, no, creo que acá se repite la mayoría. Returns home. This one, the adjective, once again, is an adjective with two words combined, hard and working, and it's hardworking, ¿verdad? Hardworking. La H por lo general le va a sonar como una J y va a ser hardworking, 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 ¿verdad? Así es como usted lo va a decir. Usually ya lo tocamos. Let's see, listens to music, watches television a bit. And so on, right? I think that with this we are right. Y con eso creo que estamos bien hasta el momento. Por lo demás, muy buenas lecturas. Thank you very much for the participation. Por lo demás, fueron una lectura muy buena y gracias por la participación. I don't know if you have any question. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, something that I haven't touched, algo que probablemente no toqué, that you would like to know. Estaba revisando que task es tarea. Homework, ¿son lo mismo? ¿En qué parte? I'm sorry, I was not able to hear well. En el párrafo 3. In the number 3, this one. After school, misses a school task. Uh-huh. Okay, the school task son como pequeñas tareas que se asignan en el salón de clase, ¿verdad? En este caso son como pequeñas actividades, tareas, también se pueden llamar tareas, pero se le llaman más task porque son actividades adentro de la clase. Después, ella, si ustedes se fijan, después dice que se va a su tarea y escucha algo de música y ve algo de televisión, ¿verdad? Entonces, en la clase, ella es un estudiante muy trabajadora y nunca pierde o deja de hacer alguna tarea de la escuela, ¿verdad? Sí. Thank you, teacher. You're welcome. Another question that you might have. Otra pregunta que ustedes tengan.
Questions? No? No, all right. So let's see how much we've been understanding about this. No. Veamos qué tal. ¿Alguien me habló? No? No? All right. So let's see how much have we been understanding about the reading. Veamos qué tanto hemos comprendido acerca de la lectura. I have some questions for you. Tengo algunas preguntas para ustedes. Are you able to see the Word document? ¿Pueden ver el documento de Word? Yes? Yes, teacher. All right. So we are going to do it together, the questions. No, no lo pueden ver. Sí, ya, ahorita sí. Sí. Sí se ve. All right, thank you. Thank you. So let's see, here we have in the number one, what time does Sophie get up? The answer? Someone? She? Quarter to eight. A quarter to eight. Okay, let's do it. Complete the answer, right? She gets up a quarter to eight. Good job. Does she usually have a shower? Yes or no? Shower a tip top tip. TikTok. A quick shower, right? A quick shower. Yes, she does, right? Yes, she does. Okay. What does she eat for breakfast? Leche, tostada y jugo. All right. Okay. Let's see it. Let's do it together. She eats breakfast. She eats breakfast or she eats for breakfast. Toast, orange juice, and what else? ¿Qué era lo más que comía? Milk. 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 Thank you. Thank you. What does she drink for breakfast? ¿Qué es lo que ella bebe para el desayuno? Orange juice. Orange juice. She drinks for. Orange juice. Muy bien. Ese juice, la J les va a sonar como una Y, ¿verdad? Juice. Juice. Yes. Let's see. What does she do after breakfast? ¿Qué es lo que hace ella después del desayuno? She takes a shower after the breakfast, or she brushes her teeth. Good job. Her teeth. Yeah. Does she go to the school on foot? Does she go to the school on foot? Yes or no? ¿Se va caminando? Yes. That's go to school. He walks to the school? He takes the bus. She takes the bus, right? No, she doesn't. She takes the bus. All right, thank you. Bus. Let's see the number seven. What time does the school start? What time does the school start? I don't know. Don't remember? 12 o'clock. At 12 o'clock? Yes. Yes. Okay, let's see it. Let's see. Okay. She grabs the school. Classes start at? Past 8. Past 8. Good job. So, the class or the school start 8:30. Right? So what time does it finish? ¿A qué hora termina la escuela? 12 o'clock. Read here, it says classes start at 8:30 and finish at
past four. Half past four. Yes. In the United States, you stay the whole day at the school, right? En los Estados Unidos están todo el día en la escuela, desde como a las 9 de la mañana hasta como a las 4 y media de la tarde, un poco más, es posible, right? And if you get on detention, y si lo agarran en detención o en castigo, pues está más tiempo todavía. So, let's see. Where does Sophie usually have lunch? ¿Dónde tiene usualmente Sophie su almuerzo? Schoolmate. She has lunch. She has lunch with her schoolmates. School canteen. Schoolmate. The mm-hmm. school canteen, right? En el comedor de la escuela. Good job. So here we have the number 10. Who is Sophie's best friend? ¿Quién es la mejor amigo o el mejor amiga de Sophie? Is Amy and Sophie? Amy. It's Amy. Amy. Amy, ah, right? Eso. Amy. Yes. Eso. Amy, yes. In Spanish it's Amy. In English it's Amy. Yes. Yes. So be careful with Amy, right? With Amy. Yes. Then we have, what does Sophie do when she returns home? ¿Qué es lo que hace Sofía cuando ella regresa a casa? I wash TV. She has homework. She listens to music and watches TV, right? Yes. Let's see, how many times does she brush her teeth? ¿Cuántas veces se lava los dientes? 3 times, right? At the moment that she wakes up, after having the breakfast and as well in the school, right? She is doing it. Let's see the number 13. Is she a happy girl? Is feliz yes. ella? Yes. She is a happy girl, right? La palabra en este caso, girl. Yes. Girl. That's a pronunciation. Girl. All right. I'm going to send to you this document so you can continue practicing reading. I encourage to you to read a little paragraph, right? Los invito a que puedan leer pequeños párrafos, right? And start doing. Reading is one of the best things that you can do whenever you are learning a language. Leer es una de las mejores cosas que puede hacer cuando está aprendiendo un idioma, because you learn vocabulary as well and the way to write it down. En este caso, usted aprende vocabulario y también de manera inconsciente aprendemos a escribir en ese idioma. ¿Verdad? A usar signos de puntuación, etcétera, right? So everything it is important, right? It's important to talk, but to talk well. And to talk well, you need to learn grammar, right? And to have a topic to talk, you need to read. En este caso es importante hablar, pero es importante hablar bien, ¿verdad? Y el hablar bien viene con grammar. Entonces, para hablar necesita leer, para usted tener un topic del cual hablar. Siempre es importante, solamente como un consejo adicional, right? So let's see, questions so far about this reading. Preguntas acerca del reading. Any question that you might have? ¿Alguna pregunta que tengan? Questions? No questions? No questions. All right, so if there are no more questions, this will be just for you to remember daily routines and that you can remember as well in this case how to use the words for sequence. Y también para que puedan recordar las palabras de frecuencia, de secuencia, que serían first, second, after that, then, and some others that you might be able to see here.
I don't know if you study in the previous course, No sé si estudiaron este, esas palabras que hacen secuencia en su módulo anterior, en el 1. Primero, segundo, tercero, después de esto, al final de esto, etc. Finally, then, o no. O no remember. No remember. No remember. No remember, teacher. No remember. Okay, so if you don't remember, there is not any problem. So let's do just a little brush there. Hagamos un pequeño brochazo. Las palabras para expresar frecuencia, en este caso, o secuencia, perdón, perdón, digo frecuencia, son estas palabras como then, ¿verdad? Then, after. Y también puede utilizar, en este caso, lo que sería... la palabra first, second, third, ¿verdad? En este caso las puede utilizar. Déjenme ver, quiero verificar si tengo acá un material que podamos utilizar solamente para que ustedes las conozcan. Regálenme un segundito. This is weird. Let's see. Let's see. Denme un segundito. There we go. Here we have it. Let's see. Sickness word. Let's see. All right. There we go. There we go. Aquí las tenemos. Let's see. Se las voy a escribir por acá. Permítanme. Tenemos como secuencia, tenemos para empezar, que sería first. Podemos tener to begin, to begin, déjame ver acá, to begin, or in the beginning. En este caso, estas tres son para las primeras partes cuando nosotros vamos a introducir algo, ¿verdad? First, to begin, in the beginning, o al principio, primero, o al empezar, ¿verdad? Si vamos a hablar ya en este caso de la cuestión de en medio, nosotros podemos utilizar later, podemos utilizar after, podemos utilizar next, pueden utilizar next, pueden utilizar second, y también pueden utilizar esta palabra que nosotros acá tenemos, que es then, la que vemos en todo el reading, ¿verdad? Que es then. Then. Estas serían principio. Las vamos a poner en otro color. Les vamos a hacer highlight en amarillo. Las amarillas son principio. Esto sería ya en el medio, cuando están pasando las cosas en medio, que serían las verdecitas. Y ya para finalizar, nosotros podemos decir at least, ya les voy a cambiar el color, finally, after all, or at the end. Esas son todas, teacher. No, no son todas, pero sí son algunas de las más frecuentes, ¿verdad? Con las que ustedes se pueden topar, o las que ustedes pueden utilizar más, o las que son más comunes hablando. I'm going to send it to you something which is contains all of them. Les voy a enviar algo que contiene todas ellas, ¿verdad? Para que ustedes las puedan tener. You're welcome. So this is to express sequence. In the, whenever you are talking about your daily routine, cuando usted esté hablando de su rutina diaria, para que no solo sea una oración tras oración tras oración, esto le puede ayudar. Y solo en las rutinas, teacher, no, no solo en las rutinas. En cualquier cosa que usted quiera hablar, estas le pueden ayudar estas palabras. Son conectores de igual manera, ¿verdad? Para no repetir lo mismo. Entonces, usted puede comenzar, okay, what's your daily routine? First, I wake up in the morning, right?
I take a shower. I brush my teeth. I comb my hair. I make up my face. Later, I go downstairs and take my breakfast. Next, I just brush my teeth once again. I use some Listep and so on, right? Eso le puede ayudar a expresar a usted cómo es la secuencia de las cosas. ¿Qué otra cuestión le puede ayudar? Le puede ayudar, for example, when someone asks you, how do you prepare pupusas, for example? ¿Cómo preparas las pupusas? Okay, first, you take the mud, right? Agarra la masa. Okay, then, second, you make like a little ball, right? Like a snowball. After that, you start just clapping on and you put the ingredients, right? Entonces, eso, de esa manera también les puede ayudar. Les puede ayudar de muchas cosas para expresar la frecuencia. I don't know if you were able to copy all of them. And if you were not, I'm going to send it to you. Si este, no la pudo copiar, de todas maneras le voy a enviar algo donde están todas ellas, ¿verdad? Questions so far. Preguntas. Sure. Cuando yo digo to begin, uh-huh. O sea, es para empezar, pero como en español usamos muchas preposiciones, digo for to begin. No, just to begin. Just to begin. Es, o sea, y allí digo es para empezar. Estoy diciendo para empezar. O sea, no tengo que poner for. No, you don't have to put for. Okay. Yes. Sí. Dígame, continúe. Cuando uno quiere... Cuando estamos traduciendo, porque en un inicio, o sea, pensamos en primero en español y después lo traducimos al inglés, hay que hacer doble trabajo. Entonces, hay muchas preposiciones que a veces uno quiere ocuparlas como que estuviera hablando español. Entonces, para empezar, yo diría, for to begin, entonces, pero no necesito for. No necesita for. For, en este caso, es una preposición de lugar y de tiempo para inglés. Entonces, en este caso, este for no nos cabería a nosotros. Porque si usted le dice a alguien for to begin, la persona va a decir, pero en este caso, o sea, for de qué, ¿verdad? ¿De qué lugar o de qué tiempo, verdad? Entonces, acá el for, que sería para nosotros para comenzar, lo sustituye todo el to, ¿verdad? To begin, para comenzar. En este caso sería, ya no estamos hablando de una traducción completa, ¿verdad? Una traducción literal. Estamos hablando de una traducción interpretativa al idioma de nosotros, ¿verdad? Al idioma de nosotros, que sería el español, ¿verdad? No sería una literal. Hay cosas que con el tiempo se van a ir dando cuenta que, por lo general, como él me decía, for to begin. Entonces, yo al escuchar la palabra, aunque no tuviera conocimiento de lo que es el idioma, suena algo extraño, ¿verdad? For to begin. Entonces, tengo otra cosa que es una doble preposición, porque esta tú también es una preposición. Entonces, una doble preposición no puede haber en una oración, ¿verdad? Al menos en inglés no la puede haber. Para nosotros es una cosa tan diferente, porque la gramática de nosotros es tan abierta que hasta tenemos un modo subjuntivo, ¿verdad? Que me puede decir alguien, ¿y cómo es eso, ¿verdad? Que tenemos un modo subjuntivo, ¿verdad? Y es difícil, pero al inglés no, al inglés es un poquito más afable y es un poquito más amigable en decir, no, bueno, entonces no nos compliquemos, ¿verdad? Se lo pongamos el tú. Entonces, es okay. más diferente, sí. Pero sí, con la cuestión de interpretación, a lo que les puedo llamar yo es a lo que usted escucha, ¿verdad? Bueno, esto no se oye bien. Entonces, si no se oye bien, vamos a investigar cómo lo podemos poner, ¿verdad? Entonces, eso les puede ayudar bastante también. Sí. Ok. Porque, gracias. Yes. You're welcome. Any other question or something else? ¿Alguna otra pregunta o algo más? Questions? No questions? No? No, teacher. Bueno, sí. Dígame. ¿Usted nos enviaría un documento para estos artículos? Sí, son palabras que expresan secuencia. Sequence words se llaman. Sequence work.
palabras de secuencia. Entonces, este no es un documento en sí, es una imagen para que ustedes lo puedan ver y las tiene todas. Incluso hay unas cuando hay interrupción, ¿verdad? Porque no solamente está lo primero, lo de medio y lo último, ¿verdad? Sino que siempre hay algo que interrumpe algo, ¿verdad? Si pasa una acción, hay unas que son para esa situación que interrumpe entre un evento y otro, ¿verdad? Que sería una oración y otra. Se las voy a enviar. Ya casi al finalizar la clase se la voy a ir enviando en estas horas de la noche para que ustedes las puedan tener, estas palabras de secuencia. Les van a ayudar mucho en todo, ¿verdad? Las van a poder aplicar. Ok, teacher, thank you. You're welcome. Someone else or something else? ¿Alguien más o algo más? Teacher, begging, dígame. Perdón, dice to begging y luego está in the beginning, son sí. Parecidas, pero por ejemplo, to begging es empezar. Sí, que sería begging, para comenzar. Ajá, y ese es begging o begging. To begin. To begin, sí. Para comenzar. Sí. Ajá, y ese, y en the beginning. Ese sería en el principio. Parecida, solamente poniéndole el ING. Sí, este sería como para comenzar o como para ir comenzando o en el principio, ¿verdad? In the beginning, en el principio. En el principio. Este sería para, en este caso, para comenzar y este sería en el principio o al comienzo, ¿verdad? Si lo quieren ver así, sí. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más me iba a decir algo? No, teacher, creo que estamos conectadas con la compañera porque lo mismo le iba a preguntar. Thank you, teacher. Oh, you're welcome. ¿Cómo utilizamos second en este caso? El second. El second en este caso sería como secundario o segundo. Por lo general, este second lo va a encontrar más al momento que nosotros damos una referencia de pasos, ¿verdad? De pasos a seguir. Como por ejemplo, ¿qué le puedo decir? ¿Alguna orden que le da usted a alguien en su trabajo? Muchas personas trabajan en plantas industriales, entonces usted le puede decir first or the first step o el primer paso is just to follow all the security measures. Es seguir todas las medidas de seguridad. Second, you need to go and put the shoes and the helmet. Tiene que ponerse los zapatos y el casco, ¿verdad? Entonces, esto es un poco más para dar instrucciones en cuestión de pasos a seguir, ¿verdad? Instrucciones de pasos a seguir puede utilizar second. También para dar instrucciones en la cocina, ¿verdad? Primero, you add the salt. Second, you add the sauce. Primero, usted le agrega la sal. Segundo, usted le agrega la salsa, ¿verdad? Entonces, okay. It depends. Y lo puede utilizar también para su rutina diaria. Eso es algo que la verdad es como first, primero, segundo, and so on, solo para ir adaptando pasos. Okay. Yes. Entonces se podría decir que second se podría utilizar como quien dice para continuar, algo así. Sería, literalmente sería segundo, segundo, ¿verdad? O como segundo paso, ¿verdad? Si lo queremos ver así. Para continuar, usted podría utilizar, si realmente quiere utilizar esa palabra de continuar, tendría que ser then, que sería continuar. Next sería luego o siguiente. After sería después. Y later sería un momento después o más tarde, ¿verdad? En este caso. Entonces ahí depende de lo que usted quiera expresar en cuestión de tiempo, espacio, ¿verdad? La más común, por lo general, siempre usan then y se utiliza second, como les comentaba, para dar pasos en específico a seguir en alguna tarea. ¿Qué quiere decir then, teacher? Perdón. Then sería exactamente entonces. Como después, yeah, o entonces. Entonces. ¿Ah? Entonces o después, sí, si lo quiere ver, sí. Gracias. Teacher. Dígame. ¿Cómo puedo decir en primer lugar, así en inglés? Ese es bien fácil, casi es como la traducción. Sería
on the first. In the first place. Place. Ah, okay. In the first place. Esa sería como una palabra. Sí, literal sería, ¿verdad? Sí, sería literal. Sería como una palabra introductoria para comenzar a dar una especie de ponencia o discurso, ¿verdad? In the first place, o temas a tratar, ¿verdad? Eso sería. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta o algo más? Questions? No? No? No questions. No questions. All right. If there are no more questions, let's go back to the presentation. We were studying yesterday the simple present usage, and we finished them. And now we are going to go with the present continuous usage. Vamos con el uso del presente continuo, ¿verdad? En este caso, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Para qué lo vamos a utilizar, verdad? Se hizo pequeñita. Are you able to see it clear? ¿La pueden ver de manera clara? Yes. 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 All right. That's really good. So we have present continuous for actions that are happening now at the moment of the speaking. El presente continuo era lo que explicaba ayer, es para acciones que están pasando ahorita o al momento que usted está hablando. It's raining outside, ¿verdad? Está lloviendo afuera, si estuviera pasando en este momento. I can pick it up the phone. He can pick it up the phone. He is having a shower. Aquí podemos ver, estamos utilizando can. Y si ustedes se fijan, es una habilidad de la persona o en este momento está inhabilitado de poder agarrar el teléfono y tomar la llamada porque él está duchándose, ¿verdad? Se está duchando la persona, está tomando una ducha. This one, just in case that you have the curiosity, this is named phrasal verb. Solo en lugar que usted tenga la curiosidad, está la unión de la palabra pick y up, que sería hacia arriba, se llaman verbos frase o phrasal verbs, right? Pick it up. Y la pronunciación es pick it up. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Va todo unidito, ¿verdad? Pick it up. So, entonces eso sería para esta parte de acá, ¿verdad? Tenemos esto, presente continuo, acciones que están pasando el momento que nosotros estamos hablando. Let's see the number two. It's for temporary actions, acciones temporales. We are looking for a new house at the moment. Estamos buscando una casa nueva en este momento, ¿verdad? Esta acción va a parar, sí va a parar cuando la encontremos, ¿verdad? En este caso no sabemos en qué momento, pero probablemente pueda ser pronto o después. They are painting the fence. Ellos están pintando la cerca. En este caso, la cerca la van a terminar de pintar. Sí, la van a terminar de pintar dentro de un par de horas o no sabemos si el día de mañana. Entonces, acciones temporales que están pasando van a ser en este caso por un periodo de tiempo en específico, ¿verdad? No se van a tardar mucho. Veamos el número 3. For fixed arrangements, plans in the near future. Para, en este caso, cosas que ya tenemos agendadas o planes en un futuro próximo, ¿verdad? En un futuro cercano. Estos planes se van a dar sí o sí, ¿verdad? Aquí no hay manera de decir no. Eso sí se va a dar. Si nosotros decimos, I'm going out with him tonight. Yo voy a salir con él esta noche. I wish, right? La quisiéramos, right? Which, so, en este caso, ya está. ¿Voy a salir? Sí, voy a salir. No sé a qué hora voy a regresar, yo solo sé que voy a salir, right? We are flying to Paris tomorrow morning. Nosotros estaremos volando a París mañana en la mañana, right? It would be great. Sería genial si pudiéramos volar a París, right? La teacher invita. Yes, I'll invite you. And I can practice my French. Y así voy a practicar mi francés, right? Which is a broken French. Un poquito charangueado. But we are there. Yes.
At least no se van a morir de hambre, right? I can order food. Como dicen así como el fútbol, algo charamusqueado. Algo charamusqueado, right? Yeah. De hambre hablando, no se van a morir. Hablando el español, pero con acento francés. Oh, yeah. Oui. Oh, no. Es un poco dificultoso. But it's nice. I encourage to you learning many languages you can. Les invito a que aprendan tantos idiomas como ustedes puedan, right? There is no age to learn. No hay edad para aprender everything. You finish with this, continue with something else. Termina con este, continúe con algo más, right? Never stop, no se detenga. Pero ya les digo, si nos vamos mañana, no nos morimos de hambre. I can order food. Al menos comida puedo ordenar. This, and this. En México dicen, yo no sé, te pide algo caliente y le dan algo picante, algo así, parece que es. Sí, tienen que tener cuidado. En México, usted no puede pedir un café caliente. Porque si usted pide un café caliente, para nosotros es que bien calientito el agua, ¿verdad? No, ellos le echan chile. Yes. Le echan chile. Por ejemplo, nosotros decimos limonada, ¿verdad? Para ellos es agua de limón. Ajá, es agua. El agua para ellos es el refresco. Entonces lo que nosotros llamamos refrescos para ellos es agua. It's a bastante, bastante complicada la situación. So they know whenever you are ellos saben cuando usted es un extranjero, porque la mayoría de gente que ordena comida solo le hace de esto, de esto, de esto, sin chile, ¿verdad? Y usted llega a pedir, mire, deme un fresco, un jugo de naranja, ¿un qué? Un agua de naranja, ¿verdad? Un agua de naranja, ellos ya saben que es un fresco de naranja, entonces es bastante difícil. En México, sí. Así que, si van a México... Aún en español, dependiendo de donde uno lo hable, igual así se escucha. Porque también vejiga, para ellos es la retención de agua, o sea, del cuerpo, ¿verdad? Sí. Para ellos, o sea, tiene un globo, ajá, porque si no tiene vejiga, se mueren de la risa, porque cómo va a poder inflar la vejiga si la tiene interna, ¿verdad? Yes, ajá. Sí, entonces ahí el globo, imagínense, sí, hay muchas cosas, incluso usted puede decir, bueno, me voy a Venezuela, me voy a Colombia, ya hablan español y que no sé qué, se va dando cuenta que el léxico es totalmente diferente, o sea, el idioma es el mismo, pero el léxico es diferente, ¿verdad? Entonces es cuestión de cultura. So if you can learn culture as well, do it. Si usted puede aprender cultura, también hágalo, right? Not only learning a language, but learn the culture. No solamente lea el lenguaje, no solamente aprenda el lenguaje, pero también aprenda la cultura, right? Which is important, lo que también es importante, right? So yes, so someday we are going to go to Paris. Algún día sí nos vamos a ir a París, right? I hope so. Ahí me contaba un amigo francés de que decía que el español es bien complicado. Y yo le decía, también el francés es bien complicado. Sí, y sí, de hecho el francés se asemeja mucho al español en gramática. Sí, un montón. Se asemeja mucho en la cuestión de gramática. Ellos tienen tantos tiempos como nosotros los tenemos al español. Y para alguien que sabe otro idioma, el español también les resulta bastante difícil. A los americanos les resulta difícil el español. Sí. Y a todo mundo le resulta difícil, todo el tiempo se agrega una palabra nueva al diccionario, ¿verdad? Y por ejemplo, la palabra le cantinflas, está el verbo que se llama cantinflear, que es decir cosas sin que tengan sentido, sin decir nada. Entonces usted puede utilizar el verbo cantinflear y se conjuga. Y alguien va a decir, ¿y eso cómo se ocupa, verdad? ¿Y de dónde viene? Y lo agregaron. Entonces, es algo que es bastante, bastante complicado. Y me va a decir, teacher, ¿y nosotros cómo traducimos cantinflear al inglés, right? It's not possible. I mean, no es posible, ¿verdad? Hay palabras que no se pueden traducir, ¿verdad? So, yeah, but learning, it's a new word for everyone. Aprender es un mundo nuevo para todos.
todos en todos, right? So let's see, we are 10:01, ya es las 10 con un minuto. We are going to continue tomorrow. I'm going to send it to you the question, I'm sorry, the image. Les voy a enviar la imagen, vamos a continuar mañana. No sé si para mañana tienen algo en especial que a ustedes les gustaría saber o continuamos estudiando esto, ya que el jueves pues terminamos. No, yo tengo una duda. Dígame. Con las inscripciones ya se pueden hacer, ¿cierto? Yes. La verdad es de que no sé, ¿verdad? La cuestión administrativa, les soy honesta, no lo sé. Sé la información que les pusieron, que no sé si iban a enviar las documentaciones y luego iban a esperar el grupo para que iniciaran el 2021. No sabría decirles. Yo recibí hoy en mi WhatsApp la invitación para la próxima inscripción. Uh-huh. Hay que completar los documentos a más tardar el 23 de diciembre. Dice que el curso inicia en enero, pero no tiene fecha todavía. Pero sí ya enviaron. Uh-huh. Al menos yo ya recibí para descargar los formatos y enviarlos de allá. Ya sellado y todo lo que necesita, exacto, ¿verdad? Yes, teacher. Sí. Pues voy a revisar. Revise sí. Y si no se ahora lo han enviado. Ahora lo mandaron. Ok. Pues si no se lo han enviado, llamen a la oficina, ¿verdad? Porque es la única manera. Yo acá comunico, ¿verdad? Que alguien necesita información o persona de tal grupo con nombre y apellido desea esta información para que ellos se las puedan dar, ¿verdad? Me imagino que eso comunican con ustedes. Porque como les digo, procesos administrativos, de verdad que yo estoy como una página en blanco, ¿verdad? No sé, no sabría darles respuesta. Entonces, por eso siempre sí, les digo, ya me lo enviaron. Entonces, si ya lo recibió, de completar la documentación para que ya posteriormente ellos les avisen. Me imagino que van a comenzar ahí por en enero, ¿verdad? La segunda semana, ya de enero, que todas las actividades, la mayoría de gente, ¿verdad? Del 1 al 5, pues la mayoría de cosas todavía están paradas. Entonces, del 5 en adelante, pues ya todo el mundo empieza como que a agarrar un poquito de lo que es otra vez motores, ¿verdad? Empiezan a encender motores, así que para que ustedes estén ahí, de igual manera yo le voy a decir a la coordinadora que están preguntando para que ellos puedan ir viendo, ¿verdad? Quién se lo están enviando, quién todavía no, y se puedan comunicar con ustedes. ¿Y los certificados ya los cambiaron o ellos nos los enviarían por correo? De acuerdo a lo que sé, ya están. Ya los cambiaron. Ahí lo tienen que volver a descargar otra vez para que le aparezca ya con la fecha del 2020. Okay, gracias. Entonces sí, hasta donde yo sé, ¿verdad? Que ya les aparece con la fecha 2020. No sé si hay algo más o algo más. All right. So, espero que ese día hayan aprendido un par de palabras nuevas, que es lo importante, siempre tener una palabra nueva. Y de igual manera tienen lo que son las palabras de secuencia, se las voy a enviar para que las conozcan todas. Y si tienen preguntas para mañana, me lo hacen saber. Ha sido un placer en esta noche. Have a good night, rest and relax. Que tengan muy buenas noches. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night. See you tomorrow. Thank you. Bye-bye. Take care.